y buenos días. Bienvenidos a esta tercera conversación de la serie de conversaciones de fin de año de Dominicos por la Justicia y la Paz. Una serie de encuentros con defensores de derechos humanos de la Orden de Predicadores de Familia Dominicana. Como saben, tuvimos un primer encuentro sobre derechos humanos y el trabajo general que hace la delegación. Un segundo sobre la crisis climática en Filipinas. Y hoy les damos la bienvenida a este tercer encuentro, que vamos a hablar de empresas y derechos humanos, concretamente sobre el caso de los desalojos en República Dominicana, en la región del Ceibo, en donde trabaja Fray Miguel Ángel Gullón. Si se perdieron los dos primeros encuentros, no se preocupen porque estarán disponibles en nuestro canal de YouTube. Antes de comenzar con esta entrevista, pues me gustaría invitar a Fray Mike Deep, el director saliente de Dominicos por la Justicia y la Paz, a que nos dé unas palabras de bienvenida. Hola, Mike. Saludos, saludos amigos, amigas. Estoy muy contento de estar con ustedes hoy. Es un gran momento para mí. Estoy saliendo de este trabajo, pero para terminar con prioridad importante de nuestra delegación, que es Empresas y Derechos Humanos. Es un gran momento para escuchar nuestro fray Miguel Ángel, con quien hemos trabajado muchos años, acompañando la lucha que está en República Dominicana. Entonces, estoy muy contento de estar con ustedes. Bienvenidos todos. Yo estoy pasando mi trabajo a nuestro fraile Añedio Cure, que va a comenzar ahora. Muchas gracias a ustedes todos para la colaboración en los últimos años. Voy a pasar a Añedio. Espero que ustedes van a colaborar con él como ustedes han hecho conmigo. Muchas gracias. Añedio. Buenos días, buenas tardes. Me alegro de estar con ustedes. Espero aprender de ustedes y colaborar con ustedes para servir a nuestros hermanos y hermanas cuando mejore mi español. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los dos por esta bienvenida. Y bueno, hoy tenemos el placer de dar la bienvenida a Fray Miguel Ángel Gullón, fraile dominico, que nos compartirá su experiencia en República Dominicana para hablar específicamente de empresas y derechos humanos, el caso de los desalojos en República Dominicana. Miguel Ángel, buenos días y muchísimas gracias por aceptar esta invitación a encontrarte con nosotros hoy. Llevas muchos años en República Dominicana, involucrado ya plenamente en la misión allí. Aparte, hoy justo 21 de diciembre, pues entiendo que es una fecha bastante significativa. ¿Cómo podrías definir tu misión allí? ¿Qué es lo que representa para ti? Buen día, Mónica, al equipo coordinador de este encuentro, Angie, Benedict, Fray Mac, Fray Mike, Fray Aniel. Muchas gracias por invitarme a este diálogo, a este encuentro, y también muchas gracias a las personas que estoy viendo en pantalla que están conectados. Muchas gracias a cada uno de ustedes y también a las personas que están ahora escuchando por Radio Seibo. Saludos a todos y a todas. Pues como dices, Mónica, hoy es un día bien significativo porque hace un poco más de 500 años en este lugar. Aquí estoy en el convento de Santo Domingo, de la zona histórica, de la zona colonial de Santo Domingo, a unas 2 horas del Seibo, donde hoy los frailes tenemos el encuentro de Navidad. Y pues eso, aquí se proclamó al océano esa famosa discurso, frase, sermón, si estos no son hombres, no tienen almas racionales. Y bueno, pues aquí
queremos seguir la estela de este grito, de este sermón, para custodiar la dignidad humana, pues se pensaba entonces que los taínos, los originarios de esta isla, no tenían alma. Y esta, bueno, pues es una misión apasionante en la que todos y todas están invitados a participar en nuestra misión dominica en República Dominicana y, por supuesto, en el Seibo. Tienen toda la casa, toda la misión de acogida para ustedes. Una misión apasionante, una misión que es de lucha por la dignidad de la persona, que como dice el Papa en su última encíclica, Fratelli Tutti, es lo que tenemos que hacer ahora entre nosotros, ¿no? Descubrirnos como personas, descubrirnos como imagen sagrada de Dios en unos con otros. Y los 21 años que llevo aquí, pues se han pasado bien rápido. Ni me doy cuenta de cuándo llegué, parece que fue ayer. Y bueno, pues cada vez más, intento estar cada vez más inculturado. Aquí se dice aplatanado. Y bueno, pues aprendiendo cada día de ustedes, de las personas que me acompañan en el país y sobre todo en el Seibo, con el equipo de Radio Seibo y con la familia Dominica. Dando gracias a Dios por mis padres, Ángel y Pilar, por mi hermana María Jesús, Alfredo, Victoria, Alfredito y María, que son mi familia y quienes me alientan cada día a continuar en la lucha. Pues gracias, Miguel Ángel, por esta primera introducción. Y bueno, 21 años son ya media vida. Eres allí un incansable defensor de los derechos humanos, especialmente en la zona del Seibo. ¿Podrías contarnos un poco cuál es la problemática principal de la zona? Bueno, pues desde que la familia dominica está en el Seibo, se han enfrentado a un gran problema, que es el de la dignidad. Y como dice el Papa Francisco, la dignidad son tres T's: tierra, techo y trabajo. El problema del empobrecimiento en nuestra provincia del Seibo es la tierra, porque gran parte de la tierra de la provincia está ocupado por una compañía azucarera llamada Central Romana. Y digo ocupado porque los frailes nos cuentan cómo desde hace más de 100 años, en el 1916, llegó esta empresa de Estados Unidos, que ahora se llama Central Romana, cuyo dueño se llama Alfonso Fanjul, nieto de asturianos emigrantes a Cuba, y que en el 59 tuvieron que irse a Estados Unidos, pero que aquí pues se les dio toda la facilidad para tener esa tierra. Llevaban a los campesinos presos porque decían no esa tierra no era suya, entonces ellos la iban ocupando. Campesinos y campesinas que trabajaban la tierra, pues lo que necesitaban, desde esta mata de mango a la mata de aguacate. Y así lo que sobraba de tierra que no podían trabajar quedaba para espacio común. Entonces ellos, el Central Romana, también el grupo Vicini, que tiene tierra, que ocupa tierra en el Seibo, pues la tienen para ellos. Entonces en la mayor parte es caña de azúcar y no hay tierra para las personas. Muchas personas viven en casas de alquiler que no pueden pagar a veces 1.000 pesos, que son pues en la moneda euro unos 15 euros al mes, ¿no? Entonces ese es el empobrecimiento de nuestra provincia, lo que no permite que haya trabajo y no permite que haya techo. Y sobre todo, pues las plantaciones de caña de azúcar, ese azúcar que se procesa en los ingenios, así se llaman las fábricas de caña de azúcar, que se distribuye en Estados Unidos a través de Florida Crystals, con diversas marcas, Domino Sugar, y que en España se comercializa en los supermercados El Día, la marca blanca del día, que viene de la Sidul de Portugal, y también la Titan Lail, que viene de Inglaterra y que también es de Florida Crystal, también de Central Romana. En estas plantaciones de caña de azúcar, donde hay esclavitud, porque trabajan de sol a sol los braceros, hay niños y niñas picando caña y los braceros tienen que abandonar la casa cuando ya son improductivos. Pues esa es la problemática principal de la zona. Aparte, he dicho lo negativo, pero no he dicho lo positivo del paisaje, de las montañas, de las playas tan bonitas que tiene y sobre todo de las personas tan maravillosas que siempre nos acogen y que ahí queremos que haya esa armonía y que nuestro sueño pues es ese, que la tierra sea repartida y compartida. Miguel Ángel, ahora
Pues de las empresas que comentabas, de Central Romana, pues en los últimos tiempos hemos venido escuchando bastantes cosas, ¿no? Sobre todo con las movilizaciones que ha ido habiendo. Exactamente, ¿en qué consiste la violación de derechos humanos que está sucediendo? ¿O cuáles son las perspectivas de futuro? Pues las violaciones son a la dignidad, a la tierra, a desalojar viviendas. Esa foto que han puesto en la invitación para esta conferencia es la de unos niños. Están sentados en la vía del tren, el tren que pasa todos los días en el tiempo de zafra, recogiendo la caña de azúcar que cortan los braceros de sol a sol. Detrás se ven las casas que desalojaron en esos días, en los cajuilitos. Un día 26 de enero de 2016, se van a hacer ahora 5 años, en el día más sagrado del país. Creo que incluso tan o más que el día de Navidad, ¿no? Es el día del natalicio de Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, que se casó con... que es hijo de una ceibana, Manuela Díez, y de un español, ¿no? Entonces, de ahí es que nosotros quisimos, en el equipo de Radio Seibo, cuando nos enteramos de la noticia, no pasar solamente la noticia en la radio o en las emisoras de UDECA o de Aler en el continente, sino que nos pedía algo más, acompañar a estas familias que sufrieron tanto, ¿no? Que estaban viviendo en un camino de uso público que para nada hacían daño al Central Romana. Lo que pasa es que el Central Romana pues siempre tiene una política de expansión, entonces a costa de lo que fuera. El símbolo de esa violación a la dignidad, destruyendo las casas de estas 80 familias, es este zapato que aquí ven, que todavía tiene el lodo de entonces, el barro de entonces, de una niña llamada Jady. Hoy tiene la niña 10 años, entonces tenía 6, ¿no? Uno de los días que caminábamos por allí llevando a las personas a que conocieran el lugar donde los desalojaron, pues nos encontramos con ese zapato. Y un día, pues que una periodista de Radio Seibo, Edith Febles, que tuvo un programa en la capital a nivel nacional, llevamos el zapato y la niña, cuando vio el programa, dijo: mami, ese zapato es mío. Bueno, cuando va a la radio, lo tenemos allí puesto en un estante como si fuera un sagrario, ella lo va a ver y dice: ese es mi zapato. Se lo dice a su hermanita, que tiene ahora pues 6 años. Entonces yo le pido siempre el favor: ¿no lo puedes dejar más veces para que lo vean? Este zapato estuvo ahí en Naciones Unidas con Claribel, que es una de las mamás que viajó gracias a Mike, a Laurence, que fue la que tomó todos los datos, todas las investigaciones, y que por eso la relatora especial para la vivienda adecuada lo denunció. Y bueno, pues este es el zapato que algún día queremos que Alfonso Fanjul, que es el magnate del azúcar en Estados Unidos, lo vea. Hay muchos testimonios, muchas fotos, muchos escritos que lo avalan. Pero bueno, esa demanda la pusimos en la Fiscalía del Seibo, ahí la engavetaron, como se dice aquí, la bloquearon. Seguimos insistiendo y por eso allá en Naciones Unidas enviaron la carta a la relatora especial para la vivienda adecuada al gobierno de aquí, pero bueno, eso se quedó ahí. Entonces hubo una reunión en la Fiscalía del Seibo en la que participaron ejecutivos altos del Central Romana, magistradas de derechos humanos de la capital y las mamás, ¿no? Entonces los ejecutivos del Central Romana dijeron que lo sentían mucho porque la política del Central Romana es de expansión. Bueno, eso todas las empresas lo hacen, ¿no? ¿Pero a costa de qué? Sin rostro humano y violando la dignidad. Y las magistradas en derechos humanos dijeron que eso se iba a castigar, porque en la primera lección del primer curso de derecho se dice que eso es castigable, tal como lo hicieron, sin orden del abogado del Estado. ¿Qué pasa? Que el abogado del Estado pues recibía tanto dinero como órdenes de desalojo diera, pero en ese caso no hubo orden de desalojo, ¿sí? Entonces luego en Ginebra, con la ayuda de May, en la Embajada de República Dominicana ante las Naciones Unidas, de nuevo las magistradas, en una reunión humanitaria desde Palacio de Gobierno de acá, se dijo lo mismo, se denunció lo mismo, y dijeron: no, no se preocupe, eso va a ser castigado hasta la máxima expresión. Pero a los 2 meses llegó la sentencia del Ministerio Público diciendo que no había nada que sancionar. Pero bueno, seguimos, porque en la Florida hay unos abogados que han puesto la demanda y que queremos, bueno, pues con eso que se frene un poco esta serie de violaciones. Y es la palabra, digo, freno, porque el obispo nuevo de nuestra diócesis, Monseñor Jesús Castro, justo con esas palabras nos ha dicho: por favor, sigan frenando, sigan poniendo freno a estas empresas que violan derechos humanos.
Y él pues recuerda la carta pastoral que aquí en el centro reeditamos de Monseñor Pepén, que hace 50 años escribió diciendo que ya estaba bueno del latifundio, ya estaba bueno de los agroquímicos, ya estaba bueno de los desalojos a campesinos en el Seibo, y eso fue hace 50 años. ¿Qué ocurrió? A este obispo, el Central Romana lo sacó de obispo. Bueno, seguimos en la lucha por la dignidad en contra de estas empresas multinacionales que violan dignidad y que van en contra de la voluntad de Dios. Bueno, pues así debería ser imposible, ¿no? Que conciencias no se vayan removiendo. En toda esta lucha, y en cuanto a comunicación se refiere, Radio Seibo, que es ya toda una emisora consolidada e incluso la podemos seguir online, pues entiendo que ha tenido también una parte bastante importante en todo este proceso de denuncia, ¿no? Y de comunicación. Recientemente ganaron un premio por la defensa de derechos humanos en los medios en América Latina y el Caribe, o sea que muchas felicidades. ¿Cómo dirías que esto ha contribuido a denunciar la situación de violación de derechos humanos? ¿Cómo llegan a desarrollar esta iniciativa? Bueno, pues Radio Seibo es fundamental, es la base de todo, ¿no? El equipo de Radio Seibo, que es maravilloso, intentamos seguir la mística de la fundación del año 1974, de acompañar y sobre todo de compartir con los preferidos de Jesús, que en aquel entonces eran marginados y que hoy también se les margina. Y ser la voz, no de quienes no tienen voz, que sí la tienen, es de que se escuche su voz, ¿no? Como Claribel fue a Naciones Unidas y allí habló, como nuestra voz de Radio Seibo se amplifica ahora, en este momento, por las emisoras de UDECA en el país, por las 500 emisoras de ALER en el continente. Y no solo Radio Seibo ahora nos sentimos empujados por ustedes, por la delegación de la familia Dominica en Ginebra y tantas instituciones que nos apoyan, porque solo somos pequeños y sin el apoyo de ustedes, de Acción Verapaz, de Selvas Amazónicas, de la Fundación Estudium Pro Aqualitas, de la Fundación Anacaona, permítame decir también de mi familia, de tantas personas e instituciones que nos apoyan, es que nosotros podemos seguir en esa lucha, porque es cierto, hay miedo, bueno, un poco, pero a veces nos da como esa fuerza para seguir adelante, y la institucionalidad de todos ustedes que están ahí también presentes, eso nos da la fuerza para seguir. Y en momentos pues bajos, ustedes nos dicen, ¿y cómo va la lucha? Pues nos recuerdan que tenemos que seguir luchando, y eso yo creo que es muy importante. Y también, pues, como decías, hace 4 meses, el 9 de julio, volvieron los guardiacampestres, esta vez a la luz del día. La otra vez fue en la noche, y por eso a la luz del día denunciamos esa cobardía de la noche, porque van a cualquier hora, sin respetar el toque de queda ni las órdenes de desalojo que deben ser durante el día, ¿no? Entonces destruyeron varias casas de familias en el centro de la ciudad, en un terreno que donó el Central Romana para el ayuntamiento, para un cementerio, pero que no sirve para cementerio. Central Romana da primero lo que no tiene y luego da lo que no le sirve, lo que no le sirve. Entonces, pues las familias que no pueden pagar más de 30 euros al mes, estaban construyendo sus casas, las desalojaron, y bueno, pues allí estuvimos presentes, porque la función de Radio Seibo, con la ayuda de ustedes, es ser observatorio de que en el momento que escuchemos o veamos algo, todo el mundo sabe que puede llamar a Radio Seibo, ¿no? Entonces logramos hace 2 años que no desalojaran 20 casas o más en un barrio llamado Santa Lucía. Que ahí pues también lanzáramos la voz, y se hizo eco todo el mundo de eso, ¿verdad? Y aprovechamos una convocatoria de un grupo de Guatemala alternativo que presentaba para presentarle videos y cortometrajes, pues presentamos en el equipo de Radio Seibo este video con imágenes reales de lo que ocurrió, y bueno, pues ahí el premio, que es de todos y de todas ustedes por apoyarlo y por dar sus votos. Y aquí recordamos, ahí está Dulce, recordamos a Pedro, un fraile que murió en estos días y que abrió su Facebook para votar con 94 años. Bueno, pues eso fue muy importante porque dio la fuerza a todas las personas para seguir. Y las personas siguen construyendo ahí su casa, en esa tierra, y levantando una capilla ecuménica para todos los cultos religiosos, de forma que se sientan protegidos, se sientan protegidas. Y bueno, pues ahí esa es nuestra labor comunicativa, de seguir anunciando justicia para que haya paz. Pues gracias, Miguel Ángel. Desde luego,
esto con comunicación y conocimiento, pues somos un equipo más grande, ¿no? En los últimos meses, pues hemos estado siguiendo algunas de las acciones que han ido llevando a cabo desde allí, como por ejemplo la marcha a la capital para hablar con el presidente, incluso hasta la semana pasada, ¿no?, que hubo un nuevo encuentro. Con todas estas acciones, ¿dirías que se está logrando algo? O sea, ¿que está sirviendo para esta lucha? Sí, son semillas que vamos sembrando en la tierra. Unas tardan en germinar más, otras menos. Y bueno, pues en este caso de los campesinos, de la culebra, de la tierra de Dios, viene de lejos ya esta lucha por la tierra. Personas hay que han nacido, que han crecido y que pues grandes terratenientes de la zona, amparados por otros terratenientes, desalojaron hace 2 años más de 200 casas, destruyendo todos los cultivos de cacao, de víveres, de todo, ¿no? Llevaron a los líderes de la asociación Mamá Tingó, una luchadora Mamá Tingó, que también la asesinaron por defender la tierra hace unos años, y que pues los campesinos sufrieron torturas que ni la Inquisición conocía, torturas muy fuertes, apresamientos por 7, por 9 meses. Y bueno, ya lo que colmó ya fue el asesinato de Carlitos, un niño de 12 años, que ahora en marzo cumple 2 años. Y bueno, pues hicimos esa caminata porque en el Seibo hicimos muchas reuniones con las autoridades, pero había que sacarlo fuera, darlo a conocer. Y bueno, pues lo lanzamos a caminar 5 días sin permiso, porque nos denegaron los permisos para salir, pero luego la policía nos acompañó hasta la capital en todos los momentos. Las casas de religiosos y de religiosas nos abrieron sus puertas. Salimos sin dinero, pero allá donde íbamos nos daban, pues regresábamos con dinero. 5 días hasta la capital, donde en Palacio no nos recibió el presidente, por eso decidimos quedarnos 5 días allá frente a Palacio. Al 7º día en la noche nos sacaron por la fuerza la policía, que recibió una orden de alguien que estaba lejos de ahí, ni sabía la situación, porque la policía compartía con nosotros a cada momento. Les dábamos la comida, compartíamos todo. Y bueno, luego de esa noche que nos desalojaron, pues nos acogieron las dominicas misioneras del Rosario en su casa, que está a dos esquinas, en el sitio más estratégico de todos. Ya hicimos diversas marchas, hasta el Monumento a Montesinos, hasta Palacio de Nuevo. Ahí nos cayeron a bombas, a un aspirante jesuita Antonio le abrieron la cabeza. Bueno, ahí son testigos que veo que están, pues Marisa, Jafé, que nos amenizaba con los cantos, con todo. Y bueno, pues ya el gobierno, después de muchas reuniones, no dieron la tierra, el gobierno cambió en agosto y el nuevo gobierno, pues justo la semana pasada nos recibió. Todo lo que prometieron en su campaña se lo recordamos, porque dijimos que íbamos a salir a caminar de nuevo. Como ya sabemos el camino, como sabemos que no nos va a faltar nada gracias a la providencia, pues dijimos vamos a caminar porque es lo mejor, ¿no? Incluso a mitad de camino hay una casa de jesuitas que nos prestaron y la playa enfrente, o sea que imagínense qué belleza de camino y de caminar y de todo eso, ¿no? Por una casa justa. Ayer cuando estábamos en la reunión con los campesinos, que celebramos una oración y cada uno llevó algo de comida, estábamos como más de 200, decíamos, vamos a salir a caminar de nuevo a la capital. ¿Para qué? Todo el mundo sale a pedir. No, nosotros vamos a salir a caminar, a agradecer por todos los lugares y las casas donde nos recibieron, al palacio a agradecerles, a las dominicas que nos acogieron, a tantas y tantas instituciones. Y bueno, va cuajando esa idea para agradecer, ser agradecidos, porque la verdad y lo que están viviendo ustedes ahora y están ahí, les agradecemos a todos tanto apoyo. Y bueno, pues solamente decir de una persona que es la más agradecida, María, es la mamá de Carlitos, ¿sí? María no articuló palabra desde ese día, pero después de salir a caminar, de hablar ante los medios de comunicación, hoy habla, te abraza, te rompe las costillas, todo. Entonces ya solo por eso merece la pena. Pues bueno, la pena y la alegría, ¿no? Que decimos también. Bueno, tengo alguna pregunta más para ti, pero quiero también, pues bueno, decir a la gente que está conectada en esta charla que si tienen alguna pregunta que quisieran hacer a Miguel Ángel, la escriban en el chat. Para poder hacerla también.
Miguel Ángel, con toda esta trayectoria que llevas, pues igual no eres precisamente muy querido, ¿no? Por algunos grupos. ¿Cómo se vive bajo esta presión, sabiendo pues que lo que estás haciendo es pues una lucha de una defensa legítima, pero en un contexto pues que a lo mejor tiene pues muchas cosas en contra, ¿no? Bueno, en primer lugar, Dios nos acompaña, que es lo más importante. Y nos sentimos pues acompañados, nos sentimos protegidos, nos sentimos alentados en todo momento, porque queremos también cumplir su voluntad, que es lo que dice la Biblia, ¿no? Que la tierra mane leche y miel, y eso es lo que queremos, que mane leche y miel de esa forma tan poética. ¿Qué hay presión? Pues sí, pero eso nos anima a seguir en la lucha. Conversando en estos días, cuando desalojaron el 9 de julio, logramos hablar con el director de comunicación del Central Romana y le dijimos, bueno, ya esto ya está bien, ¿no? Ah, no sabía, no sabía. ¿Cómo que no sabían si había 100 guardiacampestres destruyendo casas? Y le dije, bueno, esto fue al lado de lo que hace 5 años se hicieron y estamos insistiendo. Y entonces él ya cambió, en lugar de llamarme padre, ya no sé qué me llamo, y dice, bueno, ustedes han llegado demasiado lejos, porque ya han presentado la denuncia en la Florida. Sí, y más lejos es que queremos llegar, ¿no? Entonces, no sé, como que nos da fuerza al seguir adelante frente a estos imperios y sobre todo de no dejarnos vencer. Hay una niña, tendrá ahora 13 años, de Mata de Palma, donde también hicimos una lucha contra el grupo Vicini, que estaban destruyendo la tierra de los moradores de esa comunidad de Mata de Palma. En una reunión grande de todos los campesinos, la niña salió, esa tendría 10, 11 años, diciendo en su discurso, no nos dejemos vencer, a modo de salmo. Ella decía unas palabras y no nos dejemos vencer. Bueno, pues en honor a esa niña, no nos vamos a dejar vencer. Y además ustedes que nos apoyan, es justo seguir adelante y en esta lucha. Lo demás, bueno, es en equipo que trabajamos, es en comunidad, es en familia dominica que trabajamos y eso nos da la fuerza para seguir el carisma de Domingo y la estela de la familia dominica que hace 500 años, pues dijo y redijo que las personas tenían alma, que tenían dignidad, pero hoy se piensa que no tienen alma. Y es lo peor. Desde nuestra labor aquí, lo que intentamos hacer es que las personas crean y sepan que tienen derechos y que los pueden reclamar. Y por eso es que le estamos acompañando y compartiendo con ellos y agradecemos su confianza. Gracias, Miguel Ángel. Aprovecho para hacerte ahora una pregunta que manda Dulce, que pues también conecta perfectamente con lo que nos estás compartiendo. Ella pregunta, ¿qué apoyo tienen allí de la Iglesia de República Dominicana? En este momento y en todos, cuando tuvimos la marcha de los campesinos, de los desalojos, el apoyo ha sido muy importante de la vida religiosa, de la Iglesia y de la Iglesia como pueblo de Dios también. Iglesia, pueblo de Dios, de todos y también de las autoridades religiosas, ¿sí? Pero desde hace unos meses el apoyo es firme y total. ¿Por qué? En representación de la Iglesia, en nuestra diócesis de la Altagracia está Monseñor Jesús Castro, desde el mes de agosto, y él ha dicho por activa y por pasiva, el otro día que estuvo comiendo con nosotros en casa, que tenemos que seguir poniendo freno, mucho freno, a esta compañía central romana y al grupo Vicini. Freno porque está bien de tantas violaciones, de destrucción de casas, de esclavitud en los batalles de los braceros haitianos. Y en el tiempo de la caminata también, tanto como con el arzobispo de la capital, Monseñor Osoria, como con Abraham Apolinario, con todo el grupo de religiosos y religiosas y, por supuesto, de la familia dominica a nivel nacional internacional, ha sido y es muy importante ese apoyo. Algunos han llegado quizás a dudar, pero ahí es cuando les decimos que la Iglesia está presente, y no solo la Iglesia católica, las iglesias, las diversas iglesias evangélicas, pentecostales, cristianas, porque esto es una lucha de todos y Dios es el mismo y por eso les agradecemos. Y, por ejemplo, mañana en la reunión que tenemos en la gobernación en el Seibo con ese tema de los campesinos de Mata de Palma, pues el obispo va a estar presente y la familia dominica del Seibo y los sacerdotes de la provincia van a estar presentes en esa reunión y el pueblo de Dios también. Gracias, Miguel Ángel. Entonces, en este sentido, ¿cuáles dirías que son las perspectivas
de futuro en este caso? Bueno, cada día tiene su novedad, cada día tiene su afán y cambia quizás al otro día, ¿no? Pero lo que queremos es seguir siendo observatorio permanente ante cualquier violación a la dignidad y ser perseverantes, porque como hay un refrán dominicano que dice, hay brisas que tumban cocos. Pues es eso, que en un momento pues vamos a tumbar ese coco de quien viola la dignidad, que es el Central Romana, y que lograremos una orden de desalojo al abogado del Estado, que el actual es muy bueno. El anterior fue cancelado justo el mismo día que llegamos a la capital con los campesinos, porque hizo órdenes de desalojo según le iban dando. Entonces, habrá una brisa que tumbe, sea mañana o sea pasado, o dentro de unos años, pero la perspectiva y el sueño de Radio Seibo y de toda la familia dominica e instituciones que nos apoyan es que la tierra del Seibo sea repartida y compartida y que nadie tenga más de las tareas, de las hectáreas, del terreno que sea necesario para vivir. Y entonces nadie pasará hambre, nadie tendrá que ir a Miches, que es de la provincia del Seibo y está en el mar, a coger una patera, una yola, un cayuco, para ir a otro lugar, ni a otro país, porque nuestra provincia del Seibo es rica en tierra, en paisaje, en personas, es un paraíso, ¿verdad? Entonces ese es nuestro sueño, esa es nuestra perspectiva y ese es nuestro futuro. Bien. A ver, tenemos una última pregunta. Teresita dice que muchas gracias por esta reunión. Debemos mantener viva la jornada del cuarto domingo de Adviento de 1511. ¿Cómo podemos, Miguel Ángel, desde Latinoamérica, actuar frente a las empresas como Central Romana? Sí, gracias. Gracias, Teresita, la gran luchadora en Argentina. Pues descubriendo dónde está el azúcar y hacer boicot a ese azúcar para que ese oro blanco no se consuma. Y entonces, en Estados Unidos sabemos cuáles son las marcas, Domino Sugar, Florida Crystals. En América Latina, bueno, aquí en República Dominicana se llama Papagayo, el azúcar de Central Romana. En España es la que distribuye El Día y Tatanley, pero descubrir dónde se hace. Y ustedes ahí en Argentina, el colectivo dominico, de la familia dominica de Justicia y Paz es muy fuerte, ¿no? Entonces, es otra brisa más que puede ayudar a que se solucione este conflicto, este problema. Genial, pues muchísimas gracias por todo lo compartido. No sé si quieras añadir algo más, que también sabemos que luego tienes otra reunión y que nos hiciste así un hueco entre todas tus mil ocupaciones, pero bueno, no sé si quieras añadir algo más. Pues gracias a ustedes por hacerse eco de esta lucha por la dignidad, por vibrar, por apasionarse con nuestra misión en el Seibo, por ser fieles a Jesús de Nazaret, al carisma de Domingo y a esa estela que dejaron quienes alzaron la voz por los preferidos de Jesús en esta isla. Hay muchas flores de dignidad en esta tierra de sangre, muchas flores de dignidad que queremos que sigan naciendo, flores que queremos que sigan con sus bellos colores, viendo. Les voy a mostrar una imagen que les mostré antes, donde estoy en el convento, que es el claustro del convento, donde ven los árboles, las flores y todo, ¿no? En este lugar que hace tantos años pues se proclamó y queremos seguir proclamando este grito por la dignidad. Pero que hay tiempo, si quieren preguntar, por supuesto. Ahora estoy menos nervioso que al principio. Nos preguntan también en el chat ¿qué empresa de Chile está presente en el lugar? No sabría decir ahora, no. Bueno, pero lo importante será ir trazando, ¿no? Esa línea de dónde va a parar, a qué marcas va a parar el azúcar que sale de allí. Y bueno, yo creo que un poco entre todos, pues es algo que sí que se puede seguir.
Algo que se puede hacer también es que cada año hay dos entidades que dan el sello de calidad a Central Romana, ¿sí? Una es Proterra, que tiene su sede en Europa y aquí en América Latina, en Brasil. Entonces, cada año da una certificación de calidad. ¿Certificación de calidad por qué? Porque los cultivos son naturales, orgánicos, pero nada más lejos de la realidad. La caña de azúcar son todo, todo lo peor para la agricultura, para la tierra, los plaguicidas que echan, daña la naturaleza, el medio ambiente, es un desierto de caña de azúcar. Por otra parte, el trato a las personas que trabajan es de lo más deplorable, la esclavitud que tienen, niños picando caña, trabajo infantil. Entonces, a Proterra, esa institución, pues decirle, porque no creen y no han venido, nos hemos comunicado con ellos y aquí no han venido, simplemente se dejan llevar pues alguien que dice y que pues el dinero lo puede todo, ¿no? Entonces, que Proterra no siga dando certificación, porque cuando dan certificación, a los cuatro vientos proclaman, ¿no? Y luego hay otra llamada Bonsucro, que también está formada por diversas empresas y que el sello de calidad de Bonsucro dice pues que el Central Romana no lo ha dado todavía, gracias a Dios, pero porque ustedes pusieron la demanda en la Florida, ¿no? Entonces será por algo, de que Bonsucro no le dé esa calidad. Y el sello del comercio justo, el Fair Trade, como se pronuncie, está en el azúcar que se distribuye en Titan Lane, en Inglaterra, y que llega a Carrefour, en España. Entonces, los del comercio justo dijeron, no sabemos. Pues eso también es importante. Y ese azúcar está en esos lugares. Entonces, el sello justo también es el sello del comercio justo también está ahí. No es comercio justo, es comercio injusto. Entonces, ahí también podemos colaborar. Y quien tenga, ya lo digo de forma más amistad, con alguien que tenga amistad de toda esta gente, pues le puede decir, ¿sí? Para que sea como la vida del Evangelio y en un momento ya pues nos dejen en paz esta compañía y dejen a la provincia del Sebo vivir en paz. Vivir tranquila, claro, pues esperemos que, bueno, pues que con el testimonio de todo lo que están haciendo allí y lo que desde fuera podamos colaborar y difundir, pues bueno, que poco a poco vayamos viendo, ¿no?, que las noticias van mejorando. Así es que muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu tiempo, por compartir con nosotros, por todo el trabajo que hacen allí, también a todo el equipo de Radio Seibo, que esto lo han ido transmitiendo en directo, así es que a más gente se ha llegado por allí también. Y pues nada, muchísimas gracias por todo el trabajo que están haciendo. Y ya simplemente para finalizar este encuentro, recordarles que de esta serie de conversaciones tendremos la cuarta y última el próximo 29 de diciembre y hablaremos de derechos humanos en la República Democrática del Congo, con el tema de los niños en las minas. También decirles que en la página web de Dominicos por la Justicia y la Paz, es un.op.org, tenemos una sección de donativos. Se pueden hacer donativos vía PayPal y pues también estos fondos pues son utilizados para este tipo de trabajo, ¿no?, y este tipo de denuncia. Así es que sin más, pues a todos muchas gracias por haber estado aquí este ratito y los dejamos otra vez con el video de la delegación para terminar. Así es que gracias a todos.